Vacas lecheras en Colombia el oro blanco que nutre nuestra tierra. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se produce esa leche fresca y deliciosa que disfrutas cada mañana en tu desayuno? Las vacas lecheras en Colombia son las heroínas anónimas detrás de este preciado líquido. En este video, exploraremos todo lo que necesitas saber sobre estas nobles criaturas y su impacto en nuestra agricultura y nutrición. Desde su crianza hasta su contribución a la economía colombiana, no te pierdas esta travesía informativa sobre las vacas lecheras en Colombia. Las vacas lecheras en Colombia, un tesoro nacional. Colombia, un país bendecido con una diversidad geográfica única, es el hogar de una industria láctea en constante crecimiento. Detrás de este éxito se encuentran las vacas lecheras, animales que han desempeñado un papel crucial en la agricultura y la economía del país. Pero, ¿qué hace que estas vacas sean tan especiales? El comienzo, orígenes de la crianza de vacas lecheras en Colombia. La crianza de vacas lecheras en Colombia tiene una larga historia que se remonta a la época de la colonia. Los españoles introdujeron el ganado en América Latina, y con el tiempo, estas vacas se adaptaron al clima y las condiciones colombianas. A lo largo de los siglos, la selección natural y la cría selectiva han dado como resultado las razas de vacas lecheras que conocemos hoy en día. ¿Sabías qué? Colombia cuenta con diversas razas de vacas lecheras, entre las más destacadas se encuentran la Holstein, la Jersey y la Pardo Suizo. Cada una tiene características únicas en cuanto a producción de leche y adaptación al entorno. Las estrellas de la leche, características de las vacas lecheras. Las vacas lecheras en Colombia son conocidas por su capacidad para producir grandes cantidades de leche de alta calidad. Estas características son esenciales para mantener una industria láctea competitiva y satisfacer la demanda nacional. Características clave de las vacas lecheras colombianas. Alta producción de leche, las vacas lecheras colombianas pueden producir entre 20 y 30 litros de leche al día, dependiendo de la raza y la alimentación. Adaptabilidad, estas vacas son resistentes a las condiciones climáticas variables de Colombia, lo que las hace ideales para la diversidad geográfica del país. Eficiencia alimentaria, con una dieta equilibrada, estas vacas pueden convertir eficientemente los alimentos en leche, maximizando la producción. Salud, la genética de las vacas lecheras en Colombia se ha mejorado a lo largo de los años para garantizar una buena salud y longevidad. El proceso de producción de leche. La producción de leche no es tan simple como parece. Requiere un cuidado meticuloso y un proceso riguroso. A continuación, se explica el proceso básico. 1. Alimentación. Una nutrición adecuada es esencial para el rendimiento de las vacas lecheras. Su dieta incluye pasto, silo y concentrados con los nutrientes necesarios. 2. Ordeño. El ordeño se realiza de forma mecánica y, en algunos casos, automatizada. Las vacas son ordeñadas dos veces al día. 3. Procesamiento. La leche recién ordeñada se somete a procesos de pasteurización y homogeneización para garantizar su calidad y seguridad. 4. Distribución. La leche procesada se distribuye a nivel local y nacional, llegando a nuestras mesas en diversas formas, desde leche fresca hasta productos lácteos como queso y yogur. El papel de las vacas lecheras en la economía colombiana. Las vacas lecheras desempeñan un papel crucial en la economía de Colombia. La producción de leche es una fuente de ingresos importante para muchas familias rurales y contribuye significativamente al PIB del país. Además, la exportación de productos lácteos colombianos a otros países está en constante crecimiento, lo que promueve el desarrollo económico. ¿Sabías qué? La leche colombiana es conocida por su alta calidad, lo que la hace atractiva para los mercados internacionales. Algunas de las marcas colombianas de lácteos han ganado reconocimiento internacional por su excelencia. Desafíos y ventajas de la crianza de vacas lecheras en Colombia. Como en cualquier industria, la crianza de vacas lecheras en Colombia enfrenta desafíos y ventajas. Es importante conocerlos para comprender completamente esta actividad. Ventajas. 1. Agricultura sostenible. La crianza de vacas lecheras puede ser parte de una agricultura sostenible, ya que las vacas contribuyen al ciclo de nutrientes y pueden ayudar a mejorar la calidad del suelo. 2. Generación de empleo. La industria láctea genera empleo en áreas rurales, brindando oportunidades económicas a las comunidades locales. 3. Alimento nutritivo. La leche es una fuente esencial de nutrientes y proteínas, contribuyendo a una dieta equilibrada. Desafíos. 1. Cambio climático. El cambio climático puede afectar la disponibilidad de pasto y agua, lo que impacta la alimentación de las vacas. 2. Competencia global. La industria láctea colombiana enfrenta la competencia de productos lácteos importados, lo que puede afectar los precios y la demanda local. 3. Inversión inicial. Iniciar una granja de vacas lecheras requiere una inversión significativa en infraestructura y cuidado animal. Preguntas frecuentes sobre vacas lecheras en Colombia. 1. ¿Cuál es la raza de vaca lechera más común en Colombia? En Colombia, la raza de vaca lechera más común es la Holstein, conocida por su alta producción de leche y su pelaje blanco y negro. 2. ¿Cuánta leche produce una vaca lechera al día en promedio? El promedio de producción diaria de leche de una vaca lechera en Colombia varía entre 20 y 30 litros, dependiendo de la raza y la alimentación. 3. ¿Qué importancia tiene la crianza de vacas lecheras en la economía colombiana? La crianza de vacas lecheras es una parte crucial de la economía colombiana, generando ingresos para muchas familias rurales y contribuyendo al PIB del país. 4. ¿Cómo se alimentan las vacas lecheras en Colombia? Las vacas lecheras en Colombia se alimentan con una dieta equilibrada que incluye pasto, silo y concentrados con los nutrientes necesarios. 5. ¿Cuáles son los desafíos más comunes en la crianza de vacas lecheras en Colombia? Algunos de los desafíos comunes en la crianza de vacas lecheras en Colombia incluyen el cambio climático, la competencia global y la inversión inicial requerida. Conclusión. Las vacas lecheras en Colombia, con su capacidad de producción de leche y su adaptabilidad, son una parte vital de la agricultura y la economía del país. Desde su histórico comienzo hasta su papel en la nutrición y la exportación, estas nobles criaturas merecen nuestro respeto y admiración. A medida que continúan contribuyendo al crecimiento económico y al bienestar de las comunidades rurales, su importancia no debe subestimarse. La próxima vez que disfrutes de un vaso de leche fresca o un trozo de queso, recuerda que detrás de cada bocado hay una historia de esfuerzo y dedicación de las vacas lecheras en Colombia.